diabólico. Gran Borelli. No hay localidades. Te es simpático. De todas las noticias que valen la pena en Londres, a mí tienen que endilgarme al gran Borelli. Será por algo. Pronto lo averiguaremos. ¿Has hablado con ese experto en hipnotismo, ese doctor Heller? Hablé con él hace un rato. Dice que acudirá al teatro por su cuenta y que no quiere verte. Dijo que no podría soportar hablar con un periodista por la noche, pero vendrá al despacho mañana a las 10:30 para darte su opinión sobre el señor Borelli. Bastante independiente, ¿no? ¿Sabe que le pagaremos por sus servicios? No creo que el dinero le interese mucho. A estos jubilados ricos no les importa el dinero, o eso dicen. Bien, toma nota para que no olvide estar disponible para el señor Heller mañana a las 10:30. ¿Qué más? ¿Y la chica que saldrá voluntaria? Oh, perdona, Mark, olvidé decírtelo. La que elegimos no quiere hacerlo, tiene miedo. ¿Miedo de qué? Del señor Borelli, de que las cosas salgan mal. ¿Dónde consigo otra? Será difícil, a estas horas. Sí. Oiga, ¿puedo hablar con Marianne? Hola, hola, Marianne.
¿Cómo estás? Sí. Marianne, ¿te gustaría ir al teatro esta noche? Señoras y señores, voy a sugerirle a este hombre que su vida está en peligro, que puede morir en cualquier momento. Señor Harrison, míreme a los ojos. Señor Harrison, usted hizo el servicio militar en China. Una vez vio ejecutar a un hombre en la calle. Quiero que imagine que está usted en su lugar, que está de rodillas. De rodillas. Está a punto de ser ejecutado por un soldado que le disparará un balazo en la nuca. Está solo. Alza los ojos para ver los rostros de la multitud. En pocos momentos esta se alejará, dejándole muerto sobre el pavimento. Se vuelve y ve la cara del soldado que está a su espalda, amenazadora y fría. Su arma está lista para disparar. Falta poco para morir. Espera que suene el disparo. El dolor que le producirá la bala al perforar su cabeza. Espera el sonido del revólver. El tremendo dolor que le producirá la bala que le perfora la cabeza. Señoras y señores, necesito otro voluntario. ¿Nadie? ¿Esa joven de la fila 7? ¿Nadie? Ve tú. Mark, no me seduce la idea. Me lo habías prometido. Está bien. Gracias, es usted muy amable. ¿Le importaría decirme su nombre? Marianne Horn. ¿Tiene miedo, señorita Horn? No, creo que no. ¿Es usted bailarina profesional, señorita? No. Sabía que no lo era. Parece una joven muy tímida. Veamos, señorita Horn. ¿Baila usted? Todo el mundo baila. ¿Ballet? No, tomé algunas lecciones de pequeña. Entiendo. Señorita Horn, míreme. Eso es. Míreme a los ojos. No tenga miedo. Señoras y señores, tenemos esta noche con nosotros a un experto en baile moderno. Bailará con la señorita Horn y les garantizo que ella bailará tan bien como él. Señorita Horn, dentro de un momento empezará a oír música. Cuando empiece esa música, usted se convertirá en bailarina. Thank you.
Vuelve a ser Marion Horne. Pero se ha perdido una magnífica bailarina. Y ahora, señoras y señores, les ruego que presten atención a mi próximo número. ¿Qué te ha pasado? No lo sé. ¿Dónde aprendiste a bailar así? Mark, no lo sé. Y ahora, señoras y señores, voy a presentarles a mi estimado colaborador, Hugo. Al verle pueden pensar que no es más que el simple muñeco de un ventrílocuo. Y así es. Pero tiene habilidades inesperadas. Bien, Hugo, ¿qué vas a hacer para divertir al público esta noche? Lo que tú desees, querido Aureli, salvo lo que ya sabes. Bueno, ¿a qué te refieres? Simplemente que tú te rías mientras yo hablo. ¿Qué tiene eso de malo? Es un viejo truco de los ventrílocos. Ahora todos lo hacen, es muy burdo. Tal vez podamos mostrarle al público una variación sobre el tema. Dame vino, me gusta el vino. ¿Un muñeco tomando vino? No seas ridículo. ¡Ay, no me gusta! Ya sé lo que es el vino. Lo he tomado alguna vez. ¿Por qué no puedo yo tomar vino? Tú eres un muñeco, Hugo. ¿Te ha parecido burdo? Mira cómo aplaude el público. No te aplauden a ti, me aplauden a mí. Sí, a mí, a Hugo, el muñeco. Pues si es a ti, debes acercarte al público y dar las gracias. Ve hacia las candilejas y da las gracias. Tienes que obedecerme. Hugo, acércate a las candilejas y da las gracias. ¿Sabes quién era esa chica? La que estaba seduciendo mentalmente. La señorita Horne. Marion Horne. Una de las chicas más ricas de Inglaterra. Su tía da un baile de beneficencia el sábado por la noche. Creo que la llamaré para ofrecerle mi talento y colaboración. ¿Qué has dicho? Nada, ¿por qué? Me pareció oírte decir mi nombre. Lo has imaginado. Reconozco que ese Borelli es distinto a todos. Y el muñeco es fascinante. A mí me ha asustado. Realmente parece tener poderes extraordinarios.
Sí. El periódico tuvo una buena idea con esto de Borelli. Yo sigo pensando que es un fraude, aunque un fraude muy bueno. Me gustaría tener la oportunidad de examinar ese muñeco. Y en eso tú puedes ayudarme. Oh, ¿te gustaría? No, gracias. Ya he tenido bastante. Vamos, por favor. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, tu tía va a dar su baile anual de beneficencia. Tú podrías ir a ver al gran Borelli e invitarle. Sé que irá. Vi cómo te miraba cuando subiste al escenario. Además, a tu tía le encantará. Yo tendría ocasión de examinar al muñeco de cerca. Como invitado, pasará allí la noche. Es la única forma de que pueda hacerlo. Los recortes de prensa sobre Borelli no explican nada del muñeco. Nunca lo ha tocado nadie y ni se sabe cómo lo maneja. ¿Qué me dices? Bueno, ya has visto que es muy atractivo. Tal vez yo pudiera sentirme atraída por él. Bien, correré el riesgo. ¿Qué dices? Muy bien. Las cosas que hago por ti. Sí, es bueno. Ese Borelli es demasiado bueno. Debe de tener algún truco. Es el trabajo de un hipnotizador muy entrenado. El arte de la hipnosis ha avanzado mucho desde la época de los hechizos. ¿Cómo explica que el muñeco camine? Creo que si lo examinara, comprobaría que es un perfecto artificio mecánico. Pero la tensión entre Borelli y el muñeco estaba allí, todos la sentían. Hipnotismo en masa, señor Inglis, es tan real como el hipnotismo individual. Lo que vimos fue una producción dramática. Ya le digo, una sucesión de trucos teatrales. No olvides lo que te he dicho. No quiero más escenas de celos. Si sigues así, ya sabes lo que ocurrirá. Que no vuelva a repetirse. Ya puede pasar. Gracias. Me alegro mucho de volver a verla, señorita Horn. Jamás pensé que me recordaría. No, todo lo contrario, no la he olvidado. Gracias. Verá, he venido a pedirle un favor. Que vaya al baile de beneficencia de su tía. Sí, pero ¿cómo lo ha adivinado? No tiene mérito. Es muy sencillo. He leído en los periódicos que su tía da su baile de beneficencia anual. Tiene razón. ¿Me acompaña? ¿Qué es? Un vino siciliano. Algo dulce, pero bastante bueno a esta hora. Yo siempre lo tomo. Se llama Sangue de la Virgine. Sangre de la Virgen. Huélalo. Tiene un delicioso buque. No es algo temprano para beber. Pero esta es una ocasión especial. Por el baile de beneficencia. ¿Quiere decir que vendrá? Si usted me lo pide. Oh, es estupendo. Es maravilloso. No esperaba que aceptase mi invitación. Así, sin más, no lo esperaba. Pero ya sabe que es para beneficencia. Sus honorarios... No lo sabrá.
Mi tía estará encantada. No sé cómo agradecérselo. Será un placer. Pero todavía no ha bebido su vino. Es muy dulce. Mírelo. Oloroso y espeso. Tan rojo y cálido. Oloroso, espeso, rojo, cálido. Entonces vendrá. Si usted me lo pide. Gracias. Le enviaremos un coche después de su actuación. Gracias. Tengo, gracias. Muchas gracias. Tía Edith, esta es tu cuarta copa. No, querida, mi quinta. ¿Cómo eres? Disculpe. ¿Te diviertes, querida? Uh-huh. Estás preciosa. Gracias. Oh, aquí viene Mark. Hola. Hola. Mark, eres un muchacho absolutamente maravilloso. Te has portado divinamente. Nos has hecho una excelente publicidad. Yo te lo agradezco muchísimo, pero te advierto que debes seguir portándote bien con Marianne. A ella le encanta. No se preocupe, lo haré. Perdonadme, debo ir a hablar con Lady Hanson. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Oh, nada. Estaba soñando, supongo. Mark, no me gusta. No, a tu tía le encanta. Ella no sabe lo que pretendes hacer. Mientras consiga recaudar fondos, ¿qué importa? Es que... no sé. Ojalá no le hubiese visto nunca. Mark, ¿cuándo presento al señor Borelli? Oh, ya puede hacerlo. Oh, cielos. No te preocupes, todo saldrá bien. Señoras y señores, les tengo guardada una sorpresa para esta noche. Por favor, ¿quieren acercarse todos un poco hacia acá? Gracias. Les ruego que entre todos formen un semicírculo. Tengo el placer de presentarles al gran Borelli y a Hugo. Bien, Hugo. Creo que deberías cantar una canción. No, estoy cansado. Vaya, veo que estás de mal humor. Voy a dejarte solo. Y cuando estés preparado para actuar, actúa. Entre tanto, si me disculpan, quisiera comer algo. Acabo de llegar del teatro y no he tenido tiempo. Oh, jamón. Me encanta. ¡Caníbal! ¿Y qué comerías tú para convertirte en caníbal, Serrín? Dame algo de comer, tengo hambre. ¿Quién ha oído hablar de un muñeco de ventrílocuo que coma? Yo puedo comer como tú. No eres el único al que le gusta comer. No seas ridículo. Tengo hambre, quiero comer algo. ¡Ahora! No se te ocurrirá esperar que te lo sirva. No, pero quiero comer. Muy bien. Ven a servirte tú mismo. Thank you.
No bebas demasiado, Hugo. El vino haría que el serrín de tu estómago se hinchase. Eres un muñeco, Hugo. Una vulgar marioneta. ¡Hugo! Suelta ese cuchillo. ¿Has oído? Obedece, suéltalo. Has asustado a las damas. Tienes que disculparte. Diles que lo sientes. Lo siento mucho, señoras y señores. Y a mí. Sigue, dilo. Lo siento mucho. Amo. Amo. Subió hace 10 minutos. Ya tendría que haber vuelto. Cuando baje, subiré yo. Tengo que ver ese muñeco. Es imposible. Tiene que haber alguien dentro. Un hombre muy bajito, o tal vez un niño. O eso, o es mecánico. Querida, ha sido fascinante, maravilloso. Una maravilla. ¿Has visto alguna vez algo tan increíble, Mark? No, nunca. Ahí está. Perdónenme. Enhorabuena. Señor Borelli, ha estado magnífico. Gracias. Il suo è un bambolo incredibile, ma come la face? È il mio misterio, signora. Me apetece tomar una copa, Marianne. ¿Quiere acompañarme? Gracias. Ha sido una gran actuación. Sí. Cuando yo te llame, tú vendrás. Estés donde estés, vendrás. Pero hasta que te llame, serás tú misma. La encantadora muchacha de siempre. Y ahora te dejaré, querida. Guten Tag, schön, klein Marianne.
prometiste obedecerme. Debes obedecerme. Has venido, Marianne. Me has obedecido. Pero tú no sabes que estás aquí. Mañana no recordarás nada. No recordaré nada. Eres muy hermosa, mi Marianne. Debes aprender a responderme. ¿Tienes miedo de mí? No. Entonces, ¿por qué te resistes? Tú no eres tan fuerte. Mis pensamientos ya han penetrado en tu mente. ¿Ves? Solo tengo que pensarlo. Su café de la mañana, señor Inglis. Gracias. ¿Cómo estuvo la fiesta? Anoche hablé con un muñeco. Entró en mi habitación. ¿Que entró en tu habitación un muñeco? Eso es. ¿Y qué te dijo Mark? Ya sé que te parecerá una locura, pero me pidió ayuda. Me habló de Berlín. Berlín 1948. ¿Desde cuándo tienes esas pesadillas, Mark? Seguro que no fue más que eso. No fue una pesadilla. Ese muñeco habló conmigo. Fue todo tan real que... No hablarás en serio. Muy en serio. Diga. Para ti, Mark. Diga. Hola, Mark. Mark, Marianne no se encuentra muy bien.
La casa está hecha un desastre después de lo de anoche. Sería posible que te acercaras por aquí un momento. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Tantos invitados, los preparativos, la misma fiesta. Está muy nerviosa. Le ocurriría a cualquiera. ¿Pero está bien? El doctor Kisling, nuestro médico de cabecera, está aquí. Hablará contigo. Oiga, señor Inglis. Sí, doctor. Siento hacerle venir hasta aquí, pero creo que sería conveniente que viera a Marianne. ¿Qué ocurre? Oh, nada serio, pero insisto en que venga usted. Bien, tardaré unas 2 horas. De acuerdo. Será un placer conocerle. Y gracias. Me alegra que haya podido venir tan pronto. Parece hallarse en un estado de semicoma, con momentos de delirio. Que se calle, Mark. Marianne, cariño. Pídele que no siga, Mark. Pídele que no siga. Cariño, ¿qué tienes? Está llamando, Mark. Por favor, pídele que no me llame. ¿Quién te favor. Llama? Por favor. Por favor, que no me llame. Dejémosla descansar. Tal vez si duerme, le baje la fiebre. Por favor, haz que se calle. Ciertamente es muy extraño. No, gracias. Yo esperaba que su visita la calmase. Ha sido hipnotizada. ¿Cómo dice? Borelli. No le comprendo. Ha sido puesta en trance por un hipnotizador profesional, un hombre llamado Borelli. El gran Borelli. Señor Inglis, en esta época, hipnotizada. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Usted mismo no reconoce los síntomas. Acaba de decir que es un caso muy extraño. Tendré que estudiarlo a fondo. Podría ser un virus desconocido. ¿Conoce al doctor Heller, el experto en hipnosis y mesmerismo? Sí. Una vez asistí a una conferencia suya en la universidad. Un hombre muy interesante. Me gustaría que viese a Marianne. Muy bien. Si cree que servirá de algo, yo no voy a oponerme. Pero, entre tanto, seguiremos con las pruebas. Gracias, doctor. No cree una palabra de lo que digo. Digamos que mantengo, como dicen ustedes los americanos, la mente abierta. ¿Querías verme? ¿A qué viene el espectáculo que has dado ahí fuera esta noche? No me encontraba bien. Has conseguido que mi actuación fuera un fracaso. No he podido evitarlo. No soy perfecta. Tal vez este trabajo se esté haciendo pesado para ti, Marta. Ya no eres tan joven como antes. No, no tan joven como esa zorra que tanto te gusta. Eso es una solemne bobada. Fuiste a su casa. ¿La sedujiste? Qué estúpido eres. Ahora está enamorada de ti. Siempre has sido imbécil. Pasaste la noche con ella, ¿no? ¿La conseguiste? Dime, ¿te respondió bien? Deja de preocuparte. Te preocupas por cualquier cosa. Me dijiste que era solo por su dinero, pero no volverás a engañarme. Conozco esa mirada tuya.
El dinero es lo más importante. Oye, yo he tenido que ayudarte hasta incluso darte de comer. Te lo he devuelto con intereses. Si crees que puedes abandonarme tan fácilmente, te equivocas. Estás imaginándote cosas raras, querida. Tienes que calmarte. Tranquilízate. Yo lo sé todo sobre ti. Y si crees que puedes librarte de mí, inténtalo. Iré a ver a tu preciosa Marianne Horn y le contaré unas cuantas cosas. O mejor todavía, a la policía. No importa lo que hagas, yo te quiero. No me vengas con eso. Eres una tonta, pero estás disgustada. Te he dicho muchas veces que te quiero. Dirías cualquier cosa. ¿Cuántas veces te he tenido entre mis brazos? Y te estás cansando de mí. Eres una mujer muy hermosa. Ve, necesitas descansar. No, no puedo. Tengo cosas que hacer. Esperará. ¿Quieres una taza de café, Mark? Sí. Sí, gracias. Hola, doctor Heller. Hola. Hola, señor Inglis. Hola, doctor. Lisa, tráenos café. Sí, enseguida. Siéntese. Gracias. He visto a la señorita Horn. ¿Y cómo está? Bueno, vuelve a encontrarse en un estado semicomatoso. Por cierto, he hablado con Borelli esta mañana. Ha confirmado mi teoría de que Marianne tiene un miedo subconsciente al hipnotismo. La culpa es de él. No podemos culparle. Marianne se dejó hipnotizar. Él se ha ofrecido a volver a hipnotizarla e interrumpir el control que ejerce sobre ella. Pero es peligroso, Mar, demasiado peligroso. Tenemos que encontrar otra solución. Sí, pero ¿cuál? No estoy seguro. Llevará bastante tiempo. La mente es muy frágil. Tenemos que ser delicados y pacientes. Yo tengo que hacer algo. Ella dice que eres horrible.
Borelli asesino. Buenos días, señor Inglis. Por fin conseguimos hablar con el señor Hearn. Olvídate de eso. Llama a Bob Garn a su número de Berlín y también a Bob Garrett. Llama a su hotel. Allí sabrán dónde está. Hola, Mark. ¿Qué tal tu periodicucho? ¿Cómo te va en Inglaterra? ¿Qué, cómo me va? ¿A qué te refieres? A las mujeres. ¿A qué iba a referirme? A las chicas. Olvida eso. Tengo un encargo para ti. ¿Un qué? Oye, aquí tengo trabajo de sobra. Ahora mismo estoy ante la máquina escribiendo un artículo sobre el muro de Berlín. Apunta lo que voy a decirte. Espera un momento. Cariño, pásame lápiz y papel. Gracias. Adelante, Mark. Empieza cuando quieras. Un mago, hipnotizador. Se llama el gran Borelli. Trabajó en Berlín. Quiero que averigües todo, repito, todo lo que puedas sobre él. Busca años atrás. Llega hasta 1947. ¿Quién es? ¿De dónde procede y con quién trabajó? Consulta los archivos de la policía, de los hospitales y ve a los teatros. ¿Lo has entendido? Más despacio, Mark, más despacio. ¿Cómo se escribe el nombre? V-O-R-E-L-L-I. Borelli, muy bien. Y ahora levántate de la cama y a trabajar. Muy bien, muy bien. Mantén la calma y todo eso que se dice. Oye, ¿cómo sabes que estoy en la cama? Te conozco, Bob, te conozco. Llámame con lo que averigües, ¿de acuerdo? Adiós, Bobby. Adiós. La ayudante de Borelli ha sido encontrada muerta. Escucha esto. La señorita Karina fue vista por última vez por Carlos Sandis, el regidor de escena, a las 7:15. Al volver al teatro para la función de las 8, la encontró muerta. El señor Jack Walton, director del teatro, ha dicho que el señor Borelli estaba en su despacho. Que estuvo hablando con una oficina de aduanas a propósito de su pasaporte y trámites de salida para viajar a España. El oficial de aduanas verifica la declaración del señor Walton. Fueron interrumpidos por Carlos Sandis, que acababa de encontrar el cadáver. Y aquí está lo mejor, escucha. El señor Borelli ha manifestado. Esa pobre chica no tenía un solo enemigo. Es un crimen horrible. Espero que la policía persevere, encuentre al asesino y se haga justicia. Voy a echarla mucho de menos. El gran Borelli con una coartada a toda prueba. ¿Sabes lo que creo? Que la ha matado él. No sé cómo, pero ha sido él. Veremos lo que Bob averigüe en Berlín. No se ha conseguido mucho. Esa nueva medicina americana parece tener un efecto tranquilizador. Ya es algo. El señor Borelli ha vuelto a llamar hoy. Parece muy preocupado por Marianne. Sí, llama a menudo. Muy simpático. Doctor, creo que debería subir. La señorita sigue delirando. Me lo estaba temiendo. Otra inyección, enfermera. Medio centímetro cúbico. Te llaman por teléfono, de tu despacho. ¿Cómo está?
Hola, Lisa. ¿Qué pasa? ¿Una pista? ¿Qué significa? ¿Solo ha dicho eso? Pídeme un billete para el primer vuelo a Berlín. Llama a Bob y dile que vaya a buscarme. Y reserva habitación en el Hilton. No sé cuánto tiempo estaré allí. Marianne. Sí. Ya viene. Muy bien, Grace. Grace, estás muy guapa. ¿Ya sabes cuál es tu trabajo? Sí, señor. Pobre Marta. La echaré mucho de menos. Esta noche saldrás en su lugar. Sí, señor. Puedes irte ahora, Grace. Intentaré no defraudarle, señor Borelli. ¿Dónde empezamos? Tranquilo, Mark, tranquilo. Ahora te lo cuento. En 1947, Borelli empezaba a trabajar en Vaudeville. Pero antes de eso, era médico. ¿Médico? Según parece, después de obtener su licenciatura, renunció a ejercer y se hizo fanático de los misterios orientales. Incluso fue a estudiarlos. ¿A dónde? A Egipto, la India, Birmania. Estuvo un año entero con los lamas del Tíbet, siempre estudiando la misma materia. ¿Hipnosis? No, no exactamente. Lo que él creía era que se puede separar a un hombre de su alma. Es difícil de imaginar, Mark. ¿Y por qué se dedicó al vaudeville? En diciembre del 47 fue expulsado de la sociedad médica. Todavía no he conseguido averiguar por qué razón, pero lo cierto es que fue expulsado. La primera vez que se le vio en público fue cuando empezó a actuar en vaudeville. Tenía un número con un chico y una chica, hipnotismo y todo eso. Él los hipnotizaba y hacían cosas. Uno de los números era que Borelli le clavaba una daga al muchacho. A través de un amigo mío he podido localizar a la mujer. Allí es donde vamos ahora. Yo creo que son de la policía americana y que están buscando algo. No, no somos policías. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Saber lo que ocurrió en el 48 cuando trabajaban con él. Hubo un accidente, ¿verdad? Sí. Él nunca quiso hacerme caso. Su compañero, un chico, hacía el número. Oh, sí. Hugo. ¿Hugo? Háblenos de ello. Habría sido mejor cortarle el cuello a Borelli. Fue hace mucho tiempo. Yo era muy joven. Borelli nos contrató a Hugo y a mí. Hacíamos un número, éramos pareja de baile. Ganábamos poco dinero, pero éramos felices. Borelli dijo que ganaríamos más, ¿de acuerdo? Continúe. Borelli nos hipnotizaba. Nos hacía hacer cosas. Pero fuera del escenario, éramos nosotros. Más tarde, Hugo cambió. Borelli se convirtió en su dueño. Y luego trajo aquel muñeco.
se parece a Hugo. Sí, podría parecerse a mí. Se parecerá. Se parecerá. Fuera de aquí. Y no vuelvas hasta que yo te llame. Sé que tampoco me creerán. La policía no quiso creerme, pero yo lo vi. Una noche, cuando entraba yo en el camerino, vi el ensayo general. Era como arrebatarle el alma a Hugo y dársela al muñeco. Les digo que lo vi. Yo la creo, Mercedes. Usted es el único. Y no lo sé yo sola. Hay otro que lo sabe. Dígame qué pasó luego. Ya se lo he dicho. Borelli nos hipnotizaba. A mí me hacía hacer cosas ridículas. Y él con Hugo hacía cosas increíbles. Le clavaba una daga aquí, en el pecho. Luego, una noche. Esta vez, Hugo, vas a morir. Él es mi esclavo. No sentirá nada. Ese es el poder del hipnotismo. Mirad. Borelli había hecho el mismo número muchas veces y Hugo no sentía nada. Pero aquella vez, Hugo sintió brotar la sangre. Es difícil creerlo. Nadie lo cree. Ni la policía, ni nadie. Hans, ven aquí. Tal vez crean la versión de Hans. ¿Me llamabas Mercedes? Hans, aquí está. Él se lo dirá. Estos señores son periodistas. Quieren saber algo de Borelli. Díselo. Adelante. Háblales del muñeco. Bueno, no puedo decirles mucho. Yo era el hombre de la limpieza. Ni siquiera estaba en el escenario cuando ocurrió. Estaba en el camerino de Borelli. Aprovechando que estaba afuera, limpiaba la habitación. No vi nada. Pero oí.
Oí cuando la daga se clavó en el pecho de Hugo. Vi al muñeco. Luego vino la policía, la encuesta. ¿Testificaron en el juicio? Hicieron muchas preguntas. Contesté, se rieron, me llamaron loca. ¿Cuál fue el veredicto? Borelli corrió el riesgo. Accidente. Hugo murió 3 meses después del accidente. En el hospital, en la cama. No se movió durante 3 meses. Estaba echado en la cama, mirando al techo. Luego, murió. Murió. Señores, no es que quiera echarlos, pero tenemos que atender el negocio. Los clientes esperan, ¿saben? De modo que si han terminado, les agradecería que nos den 100 marcos por la información. Ya hemos perdido más solo en ese tiempo. Bien. Bobby, ¿puedes llevarme al aeropuerto? Al principio pensé que era un muñeco mecánico. O incluso una persona dentro del muñeco. Hasta me metí en su habitación y lo examiné. No era más que una marioneta. Nunca se lo he dicho, doctor. La noche que examiné al muñeco, él vino a mi habitación y habló conmigo. ¿Lo soñaría usted? Sabía que diría eso. Yo también creí que sería un sueño. Pero lo que ese muñeco me dijo me condujo a Mercedes en Berlín. Está pensando que estoy loco. Pero de algún modo, él ha puesto la vida de un hombre en ese muñeco. Tiene usted una tremenda imaginación. Es que esto no me gusta, doctor. Marianne está en cama. Se parece a lo de Hugo Novick. Durante 3 meses, él yació inmóvil. Está usted exagerando el problema. Lo de Hugo Novick fue catalepsia. ¿Catalepsia? Sí, sin duda. Un caso perfecto de shock traumático. Eso explica lo de la daga. Solo que en vez de decirle que no le dolería, le dijo que iba a morir. O casi morir. Durante 3 meses, Hugo yació en un hospital sin moverse mientras Borelli completaba su transferencia. Puso su espíritu dentro de ese muñeco antes de que muriera. Y a lo largo de estos años, el alma de Hugo Novick ha estado dentro del muñeco. Es una locura. Además, Marianne no ha sufrido un shock traumático. O tal vez sí, no lo sé. La noche que Borelli actuó en casa de su tía, algo le ocurrió en su habitación. Al día siguiente estaba enferma. De todas maneras, lo de Hugo Novick ocurrió hace 15 años. El poder de Borelli ha aumentado. No se ofusque usted, Mark. Le digo que le ha robado el alma a un hombre. No sé cómo y no puedo darle una explicación científica, pero sé que eso es lo que ha pasado. Mark. ¿De verdad cree que debemos discutir esto seriamente? Un alma transferida por un actor de vodevil. Borelli no es un simple actor de vodevil. Fíjese en Marianne. Es una joven muy nerviosa. El suyo es un caso de hipnosis interrumpida. Esto puedo comprenderlo. Muy bien, ¿qué sugiere usted? Que olvide estas tonterías. Que olvide a Borelli. Está usted cansado, nervioso. Tal vez hasta un poco celoso. ¿Lo dice convencido? Absolutamente convencido. Ojalá pudiera creerle. ¿Doctor Heller, diga? Ah, sí, doctor Kisling. Sí. Sí, bien. Marianne está despierta y su estado es normal. Sí, sí, claro, iré esta misma tarde. Bien. Gracias, doctor. Adiós. Gracias a Dios. Mark, siga mi consejo. Olvídese de Borelli, olvídese del muñeco. Marianne está mucho mejor. Borelli no es el villano que usted imagina.
Tal vez no deba quedarse mucho tiempo. Sí, señor. Por supuesto, lo comprendo. Casarme contigo. Ahora tengo que irme, pero cuando te llame, vendrás. Recuerda, cuando te llame, acudirás. María. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Tienes mejor aspecto. Gracias. Me han quitado la medicación. Mark, tengo que decirte una cosa. Voy a irme con Borelli. Estoy enamorada de él. ¿Qué? Estoy enamorada. Lo siento, Mark. ¿Cómo puedo explicártelo? Ocurrió la noche que durmió aquí. No sé qué decir. Perdón. Bueno, Hugo, esta noche volaremos a España. Y allí la hermosa y acaudalada Marianne Horn se convertirá en mi esposa. ¡Qué deliciosa idea! Esta noche será nuestra última actuación. Y nos iremos los cuatro. Tú, Hugo, mi hermosa prometida, mi fea muñeca de madera y yo. Y luego, al cabo de unos meses, la transformación será completa. Mi bella esposa morirá, dejándome todo su dinero, y a ti, una fea compañerita de madera. Claro que tú también eres feo, ¿verdad? Sírvame otro.
Qué imbécil soy. He hecho un montón de gastos innecesarios para un artículo sobre un farsante. Un fantasma de primera clase. La única mujer que me ha importado en la vida se enamora de él. Si no me despiden después de esto, es que están tan locos como yo. Y ahora, duerme, Marianne. Duerme profundamente. Despertaré a mi hermosa Marianne después de la actuación de esta noche. Hugo, hoy será nuestra última representación. Has estado perdiendo el control demasiado a menudo. Llevas tanto tiempo en tu cuerpecito de madera que has vuelto a convertirte en persona. Creo que debo darte una pequeña lección. Estoy muy ocupado. Creí que me necesitaba. Ahora no, querida. Tengo que aclarar unas cosas con el director antes de irme. Iré a tu habitación. Muy bien. En cuanto termine con él. Soy tu amo. Vuelve a tu jaula o te destruiré. No se alarme, señor Inglis. Borelli está ahora en el muñeco de madera. Yo soy pacífico, señor. Las cartas se han tornado. No tema por Marianne. Está durmiendo tranquilamente. Cuando la despierte, será la misma de antes. Señor Inglis, sáqueme de aquí. Yo soy el gran Borelli. Él no puede hacerme esto. Por favor, señor Inglis, no deje que lo haga. Haré todo lo que usted quiera. Sáqueme de aquí. Haré todo lo que usted quiera. Por favor,
Yo soy el gran Borelli.